ya en las eliminatorias, Rusia queda demasiado lejos. ¿Qué pasa por tu cabeza? Difícil, como dije recién, es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el detalle, que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí, no sé. Lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que me volvió a pasar. Y bueno, encima me toca errar el penal a mí. Yo había errado el primero y era importantísimo hacer para tomar, para la diferencia. Y bueno, pues me tocó errarlo a mí, así que ya está. Vos sabés que recién termina el partido, cuando Argentina queda otra vez con las manos vacías, me llega un mensaje de Michelis, un tipo al que vos querés mucho y que respetás mucho, y me dice: tengo miedo por Leo, tengo miedo de que se vaya. Y ahora con tus palabras casi que me estás diciendo: es muy difícil seguir así. De que charlando con tus compañeros, que además muchos son amigos desde juveniles, con el paso de los días, primero están los Juegos Olímpicos, no van a participar, después hay tiempo para eliminatoria, hay chance que se sienten, que revean la postura. Vos sabés que sos un tipo demasiado importante para el fútbol argentino, demasiado importante para el fútbol mundial, como para decir: no lo sigo intentando. Ya lo intenté mucho, no vale más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero así, no se dio y lamentablemente